Un Show Más ha tenido un montón de aventuras e historias locas a través de todas sus temporadas. Es realmente sorprendente que la serie se haya transmitido por 10 años. Ha tenido aventuras en el espacio, espías y realmente todo lo que te puedes imaginar. Y la mayoría de series siguen la misma fórmula. Intentan hacer la siguiente aventura incluso más loca que la anterior. Y aunque es cierto, Un Show Más hizo algo muy similar. También es cierto que se concentró en desarrollar a sus personajes. Los puso a través de situaciones más realísticas para finalmente terminar con una aventura de ciencia ficción completamente espacial. Un final que, tengo que ser honesta, aún me deja un par de lágrimas. Pero una de las cosas que el show hizo increíble fue desarrollar bien a sus personajes. Es algo muy difícil de hacer, y muchas series se olvidan de esto después de un tiempo en el aire. Muchas veces incluso, el progreso de desarrollo se reversa. Los personajes se vuelven caricaturas de lo que una vez eran. Sin embargo, Un Show Más empezó a agregar capas a todos los personajes, y no hay un mejor ejemplo que Rigby. Mordecai y Rigby comenzaron siendo un dúo, pero mientras más avanzaba la serie, cada uno recibió su propio arco. Las primeras temporadas definitivamente se concentraron en Mordecai. Durante este tiempo, Rigby era más como un compañero. Esto no sucedía todo el tiempo, pero definitivamente se dejaba de lado durante las aventuras románticas de Mordecai. Por suerte, durante la segunda mitad de la serie, se desarrolló un poco más los problemas de Rigby. Esto comenzó durante la temporada 7, mientras todos los eventos del espacio comenzaban. Rigby intentaba mejorar como persona. Para ser más específicos, el tiempo en el que Rigby fue a la universidad. El arco comenzó casi de la nada y duró varios episodios, aunque no de forma consecutiva. Una de las razones por las que quiero hablar específicamente de estos episodios es por Rigby, pues no era el mejor. De hecho, Rigby era horrible, lo sé. Mi nostalgia tampoco me dejaba verlo, pero al inicio, Rigby era increíblemente egoísta. Casi siempre lo veías molestando a Mordecai y causando muchos problemas. En un punto, literalmente saboteó su cita con Margarita, que era su crush por años. Y yo odio hablar de esto, pero Rigby fue la gran razón por la que Mordecai no fue a la universidad. Un acto que incluso Rigby tuvo que aceptar que se pasó de la línea. Asimismo, Rigby mintió sobre esto por años. Junto a varios actos egoístas, Rigby realmente necesitaba un arco de crecimiento. Mientras más avanzaron las temporadas, se volvió más amigable. De alguna forma, se le veía más presente en su amistad con Mordecai, pero una de las cosas que mejoró su actitud fue conocer a Aileen. Y aquí es donde comienza todo el arco de la universidad. Aileen tiene como objetivo salir con alguien muy inteligente. Rigby se siente inseguro por esto, pero en comparación con previas actitudes, Rigby decide tomar acción, realmente entrando a la universidad y poniendo esfuerzo, algo que de por sí es muy importante para su personaje. Sin embargo, los problemas empiezan a aparecer cuando tiene que balancear su vida personal con los estudios. Esto es especialmente difícil porque decidió mantenerlo como un secreto para Aileen. Finalmente, ambos se sinceran. Rigby le dice la verdad y Aileen lo acepta por quien es. Esto es simplemente adorable. No sé qué más decir de la pareja. Y este pudo ser el final para Rigby yendo a la universidad. Pero no, la aventura sigue. En el siguiente episodio, Hello China, seguimos a Benson. En este caso, Benson trata de encontrarse a sí mismo, pero sus planes se arruinan cuando Rigby también está ahí por un crédito extra. Esto de por sí es gracioso, ver cómo Rigby tuvo que esconderse en un maletín para llegar a China. Los dos terminan en un confrontamiento, con Benson hablando de las dificultades que tiene para enseñar, y asimismo detalla que este gran cambio en Rigby es una mentira. Está actuando de la misma forma que antes, así que no es realmente un progreso. Esas palabras realmente afectan a Rigby, quien entiende lo que Benson trata de decir. A partir de esto, Rigby decide enseñarle a la clase de inglés con una canción de rap. Este es un gran momento para Rigby. Es una cosa decir que quieres cambiar, pero el acto de cambiar toma mucho más compromiso. Y me parece increíble cómo la serie teclea este problema. Rigby no solo se da cuenta del egoísta que está siendo, sino que también valora la amistad que tiene con Benson. Es difícil escuchar que eres egoísta cuando viene de un amigo. Y eso es exactamente lo que le pasa a Rigby. El cambio demuestra que Rigby realmente valora a Benson y lo que opina. El siguiente episodio, Jim Blonsky, se trata de los problemas de Rigby en el pasado. En la clase de gimnasia, Rigby se ve forzado a ver a sus antiguos compañeros del colegio. Estos no eran sus amigos, al contrario, solían hacerle la vida imposible a Rigby, algo que él nunca olvidó. Y esta dinámica parece continuar con sus compañeros, queriendo biliarlo como antes. Obviamente, Un Show Más tiene que llevar todo al extremo. Para lidiar con sus diferencias, ambos combaten en una carrera de autos. Finalmente, ambos se dan cuenta que los dos son igual
de patéticos. Ambos están tan atados a los eventos del colegio que no pueden avanzar. En este caso, Rigby se da cuenta que no importa lo que pasó en el colegio, porque pasó mucho tiempo desde entonces. Ambos terminan siendo amigos en el presente. Aunque muchos de los mensajes de estos episodios eran obvios, siento que eran muy necesarios para Rigby. Marca una diferencia entre Rigby de la primera temporada y el de la séptima. Ahora más que nunca, Rigby deja de vengarse y deja de ser tan egoísta como antes. Terminamos con Rigby Goes to Prom, uno de mis episodios favoritos, y comienza con un simple problema. Rigby no tiene un carro. Él quiere invitar a Eileen a la fiesta de graduación, pero siente que necesita el carro para poder llevarla. Y esto es cierto, es un poco triste que para la edad de Rigby no tenga su propio transporte, pero esta es otra forma en la que Rigby puede entrar a la adultez de forma simbólica. El carro obliga a Rigby a enfrentar la dinámica en su familia. Aquí descubrimos la horrible relación entre Rigby y su padre. Vemos al padre de Rigby rebajando su autoestima y comparándolo con su hermano Don, y rehusándose a darle el carro. Esta situación es trágicamente muy común en nuestro mundo. Es una gran forma de entender por qué Rigby es de la forma en la que es. Por suerte, su madre le da las llaves del carro con tal de que tenga cuidado. Rigby va a la graduación y todo va bien. Eventualmente, su padre se da cuenta que el carro no está, y crea honestamente la secuencia más graciosa de todo el show. El padre interrumpe el baile en su ropa interior mientras grita por su carro y por Rigby. Es gracioso. Esta es la comedia que amo del show. A pesar de la hipocresía de sus acciones, el padre de Rigby logra arruinar la noche. Sin embargo, es esta actitud lo que hace que choque el carro y caigan por un barranco. Durante toda esta interacción, Rigby intenta tomar el control del carro porque cree que puede arreglarlo. Sin embargo, su padre es terco y no le deja. Por suerte, Rigby logra mantener a todos a salvo. En el proceso, el padre de Rigby aprende una gran lección. El episodio termina como un dulce momento entre ambos, y esto es lo que más me encanta de este arco. Rigby aprende a ser una mejor persona a través de estos episodios. Lo vemos reconciliarse con personas de su pasado, con Benson, compañeros del colegio y su propio padre. Rigby logra transformar estas relaciones negativas en positivas. Todo logra culminar en el episodio El día de graduación. Por fin, Rigby es capaz de graduarse, pero tiene que dar un discurso en televisión nacional. Este momento de desesperación, Rigby busca la ayuda de Mordecai, quien parece ignorarlo durante todo este proceso. Y esto es simplemente genial, porque Rigby tiene la oportunidad de reparar su amistad con Mordecai. Hay que tener en cuenta que Mordecai está en todo su derecho de enojarse. Por años, Rigby ha estado comportándose mal, y ahora, por ir a la universidad, Mordecai no siente que merece tanto reconocimiento. Y esto también juega con las inseguridades de Mordecai. La forma en la que él se ve a sí mismo, la dinámica de su amistad está cambiando y Mordecai no está de acuerdo. Sin su amigo y sin su café, Rigby se traba en su discurso. Por suerte, ambos deciden darse la paz. Mordecai admite que su actitud no fue la mejor. Rigby no duda en mencionarlo en su discurso porque él es una gran razón para que esté en ese lugar. Por fin, Rigby se gradúa y en el proceso se convierte en una mejor persona y amigo. Honestamente, me encanta ver cómo progresó este personaje, pero déjenme en los comentarios lo que ustedes opinan. No se olviden de suscribirse a este bello canal y darle like a este video. Yo he sido Fangirl y nos vemos a la próxima. Bye bye.